verdad que es una alegría muy, muy grande la designación de Loma Azul para las giras. Nosotros, trabajando para Hereford, organizamos varias de ellas y la verdad que la gente me decía lo orgullosa que estaba de haber sido seleccionada. Yo le quitaba un poco de mérito, pero realmente es un orgullo. Vamos a mostrar categorías de ternera a vaca y por último vamos a mostrar los machos en las mismas categorías. Bueno, realmente estamos muy agradecidos de la concurrencia que tenemos hoy acá y también es un compromiso porque tenemos que mostrarle a las mejores cabañas que han venido acá a visitarnos, mostrarles que hoy cuál es qué es lo que hemos logrado nosotros y qué calidad tenemos de Hereford en Loma Azul. Así que estamos muy contentos, estamos seguros de lo que estamos haciendo, de la elección técnica que tenemos, porque yo hablo como propietario, pero no hablo como técnico, sino que tenemos director técnico que nos ayuda a hacer toda la selección y vamos a ver cuando se desfile todo esto, qué impresión hace. Estamos hablando de los hermanos Boniro que trabajan intensamente en esa área. Exactamente. Y hemos pasado todas las categorías, no sé si usted tiene el folleto, pero vamos a pasar todo el plantel por acá y nos parece más práctico hacerlo desfilar acá que andar por el campo por bretes y por mangas. Así que es así. ¿Cómo nace la idea de tener cabaña Federico Rubio? Bueno, eso fue hace el año 91. Compramos todo un plantel entero de la cabaña de Don Esteban, de la familia Seco de Sousa, en Jung, que habían perdido el interés, y compramos todo eso. Pero a partir de ahí, que lo hemos dicho, lo digo en el francés, hemos con la dirección técnica nuestra habíamos ido reciclando y actualizando esa línea, y eso lo hicimos con dos toros mochos, uno de Pereira Ola y el otro de Carlos Cash del Centro Rincón Angosto, y en la línea de Astados con un toro de Morixe. Ahí arrancamos. Y realmente después, cuando pasaron 10 años de exposiciones donde nos mostramos en todas las exposiciones de la vuelta, decidimos, bueno, es hora de no viajar más con los toros. Hacemos nuestro remate, que lo veníamos haciendo hace 10 años con éxito. ¿Y en el futuro hacia dónde apunta lo más? Es lo mismo. Seguimos en lo mismo. Creo que tenemos. ¿Se va a agrandar, se va a reducir? No, la cabaña yo creo que está en el tamaño que debe tener y creo que lo vamos a mantener. Vamos a tratar de mejorar en la medida que la raza puede ir mejorando también. Nos vamos a asegurar en eso. Pero tenemos otros rubros acá, como ser la invernada. Y tenemos lanares también, y tenemos limusín. También, o sea que creo que estamos en el nivel que corresponde. ¿Entra la agricultura también, no? Sí, la agricultura. Empezamos el año pasado, tenemos 450 hectáreas de agricultura, de un campo que permite hacer agricultura, que tiene un plan de suelos aprobado con grandes rotaciones y todo lo demás. Y bueno, estamos conformes con eso también. Que le adquirimos a la cabaña amiga La Hormiga. Fue segundo mejor toro en Tacuarembó en el año 2011. Un toro que estábamos tatuando, los toros que llevaba La Hormiga a Tacuarembó, nos llamó poderosamente la atención en el corral. Lo seguimos, lo fuimos a buscar a Tacuarembó y realmente hoy día es otro toro que va a suceder al látigo, que yo creo que nos va a desnivelar la balanza. Un toro con una, lo pueden ver en sus hijas, muy buen color, muy buenos pigmentos, buen área de ojo de bife, certero para vaquillonas a más no poder. Hemos vendido muchos M para ganado general, la gente muy contenta con él para vaquillonas, muy buenas patas. El Pedri Edel es un hijo del Raúl, en una madre Quibove que La Hormiga le adquirió a Morix en los novilleros. Sigue más o menos dentro de lo que vamos buscando, mucha carne, mucha clase, color, calidad, anchura. Creo que son bien representativas estas terneras. Las Gardel, vimos las látigos, tenemos a las Gardel. Ahora vienen
cinco hijas del satánico. Satánico lo es sangre propia, es un toro producido acá en Loma Azul. El padre del satánico es el Lucifer de Cara Blanca. Era una madre Satanás. Lucifer, madre Satanás, satánico. Un toro que realmente es muy parecido al toro, el toro ideal que personalmente tenemos en la cabeza. Tiene, sí, lo vemos acá en su EPD, tiene varias desprolijidades, ¿por qué no? Las tiene la madre porque las tiene Satanás, y alguna faltita que la tiene Lucifer, pero es un toro que realmente nos encanta y no todos son números. Ya está su primer producción, es un toro con un color excepcional, unas patas excepcionales, muy buena anchura, un pigmento realmente excepcional, un carácter de macho que lo van a ver cuando vengan sus hijos, que lo transmite notablemente, y realmente nos quedamos muy muy contentos. Lo probamos, le elegí, tienen muy buenas madres todas estas ternas, los machos, porque le echamos bueno. Felton 517, allá por la sexta generación, creo. O sea que vino criollo, ya desde lo de Morixe. Pero muy buenas reses novilleras, muy certero para vaquillona, realmente. Loma Azul, si ustedes miran todos los EPD de la lista, trabajamos primero que nada en esa y después nos dedicamos a otra cosa, porque si te ponías a arreglar 9, 10, 12 datos de EPD, te volvías loco. Solucionamos ese tema, lo imprimimos, lo manejamos, y después arreglamos las otras cosas. Y bueno, es la última generación de látigo, ya hay material para trabajar y es la última que va a salir al mercado. Pero muy contentos. Hizo historia, hizo su trabajo. Que si puedo se los voy a marcar. Es este tapado que va acá afuera, este es el Wonder, ese que los mira atentamente, el tapado de las cuatro patas es el Wonder. Y los otros cinco son los Roger. Ellos con esa anchura, esa estructura. Este es el Wonder, este. Y esos cinco son los Roger. Buenas patas, bueno, bien profundo, buenas cabezas de macho, lindos colores. Ternero muy largo, ternero del medio, muy bueno. Buenos testículos, lindo color, buenas patas y un largo excelente. Y estamos con muy buenos números, contentos con el 84-15, pronto. A principio de abril, 530 kilos dieron estos señor Onco. Así que tienen que buscar los 200 kilos de acá el 10 de octubre porque tienen que salir. Por estructura y por carne. Con esa preparación. Salen con ese quilaje. ¿Está? La raza Hereford con esa preparación. Con un buen destete. Sin mucha aflicción. Sale con ese quilaje. Es un toro que sale económico. Pero primero creo que tenemos que lograr darle la estructura. El primero que tiene que ser económico es el tipo de animal. Después nos manejamos nosotros. Sale con muy buen estado y se corre todas las vacas en el verano. ¿Tá? Todas las vacas se corren en el verano con esos 750 kilos. Terminar con el mito de que si son de 750, no, mentira. Cubren todas las vacas. Y bueno, este es el producto. Vimos la... Ahí nomás, dejalo sueltito, que no le dejalo. Yo creo que vimos la máquina, vimos cómo se hace y vimos el producto. Estamos muy contentos, estamos muy conformes, pero sería una pavada decir eso, porque los que tienen que estar conformes son la gente que los usa, los toros. Y creo que estamos bien, la gente vuelve, anda muy bien en esta zona, han ido al basalto. No hay problema, al basalto más duro, al basalto mejor.
Y bueno, yo creo que la gira nos avisaron hace 2 meses. Tratamos de sacar siempre la torada así. Tratamos de que cueste elegir el mejor toro y no voy a decir al corte porque es una cosa, no es así, pero que sea homogénea la torada, sí. Esto uno le pone tiempo, le pone corazón, pasión, cabeza, pero le podés poner todo eso que si no tenés a los compañeros de trabajo no sale nada. Reinaldo es el diagramador, es el gran titiritero de acá del equipo. Todo pasa por él. Andrés es el hombre de las comidas, el hombre de los manejos. El capataz Fernando Méndez y aquella barra que trabajaron como locos allá atrás. Permanentemente arriba de los toros. Y bueno, es lo que tratamos de hacer. Loma Azul es un establecimiento complicado, tiene otras cosas. A veces tenemos poco tiempo, a veces tenemos poco espacio. Lo que tenemos es muchas ganas, una gran pasión por la raza. Queremos mucho este plantel. En lo que es personal, y lo voy a decir públicamente, creo que hoy es el día. Nosotros con Reinaldo en el año 90 liquidamos nuestro plantel, un plantel familiar. Yo tenía 20 y pocos años. Se te va la vida, se te va la mitad del corazón, la otra mitad se te va con la estancia. Y ahí nació un amigo, Federico Rubio. Estábamos medio tirados, medio desilusionados. Y Federico pensó en el negocio primero y cómo darle cabida. Y se acordó de nosotros y yo soy un eterno agradecido. Y bueno, esto es Loma Azul. Espero que les haya gustado. Gracias. Buenas tardes, ya estuvimos con todos, pero me toca cerrar Loma Azul. Realmente, dicho para todos los que nos gusta, esto fue una clase, realmente, a mi gusto, impresionante. Cuando me acuerdo armaste la gira Hereford del 2009, dijiste que, bicho, te estoy hablando. Dijiste que iba a ser una tarde gloriosa aquel día y realmente hoy fue otra tarde de esas características. A todo el equipo de Loma Azul, felicitaciones a Reinaldo y a Andrés realmente por esta muestra. Y felicitar a Federico por realmente haber logrado esto. Uno a veces también trabaja como asesor en diferentes áreas, en ganadería, en agricultura. Y mantener al equipo de asesores 20 años, creo que ser muy inteligente como patrón. Así que te felicito por haber armado este equipo y por mantenerlo vigente. Muchas gracias. Thank you.